Ahora vamos al impasse en que se mantienen las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura y la propuesta de reforma electoral que presentó hoy la OEA a la Alianza y al gobierno. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista que realizamos por Skype el doctor José Palé, delegado de la Alianza Cívica en la negociación con la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches, doctor. Esta mañana la OEA presentó al gobierno y a la Alianza Cívica su propuesta o proyecto de reformas electorales. ¿Cuáles son los alcances políticos de este proyecto? Lo importante de la propuesta presentada por la OEA es de que ya están en disposición de iniciar, de arrancar, y requerían la aprobación tanto de la delegación de gobierno como de la Alianza Cívica para proceder ya a la contratación de los expertos internacionales que estarían viajando a Nicaragua, iniciar las consultas, dos etapas de consulta amplia con todos los sectores y empezar un proyecto de redacción y el proyecto de reforma de equipamiento de parte del Consejo Supremo Electoral, con el objetivo muy claro de lograr elecciones que sean creíbles, que sean transparentes y que se devuelva la confianza a los nicaragüenses en el proceso electoral. Ahora, esta propuesta que tiene una serie de elementos técnicos, ¿cómo ataca el problema medular del sistema electoral nicaragüense, que es su partidización desde la cúpula hasta la base, hasta las juntas receptoras de votos? Este ha sido un tema que se abordó y ellos expresaron que para trabajar en su proyecto se estarían tomando en cuenta todas las recomendaciones anteriores que han generado las misiones de observación o acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. Y en estas observaciones es clarísimo la falta total y absoluta de confianza de los votantes nicaragüenses en las autoridades del Consejo Supremo Electoral, por lo cual no basta únicamente proceder a reformas legales, sino que se requiere una recomposición institucional, un compromiso político de poner ahí autoridades que ayuden a la credibilidad. Es decir, van hermanados la reforma legal con la reforma institucional para lograr el objetivo buscado. Este proyecto presupone una modernización de la cúpula del Consejo Supremo Electoral o un cambio total, como ha demandado la población y han demandado las diferentes propuestas de reforma. Vimos, por ejemplo, que el gobierno invitó como parte de su delegación al presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, el Humberto Campbell. ¿Qué rol tenía Campbell en esta discusión, en esta reunión? Como asesores de la delegación del gobierno ante la mesa, igualmente nosotros llevamos a nuestros propios asesores. No hubo ninguna intervención, solo escucharon en ese rol que se les asignó de asesores a los de ambas partes, pero desde luego hay claridad de que el cambio tiene que ser también en la cúpula del Consejo y en la estructura del Consejo. Y se ve como algo que facilita la designación de autoridades apropiadas que generen la confianza, el vencimiento de los cargos de los actualmente electos que están ocupando esas posiciones. Pero desde luego esto debe ser parte de la negociación política, del acuerdo político al que se debe llegar en la mesa con la participación y la opinión a tomar en cuenta de todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Ahora, al terminar esta reunión, ustedes han señalado de que una eventual reforma electoral debe estar acompañada por el adelanto, el anticipo de las elecciones, y el canciller Moncada dijo que eso no es un tema de discusión en la mesa de negociación. Ese es el nudo de la reforma política. Definitivamente, ellos siguen manteniendo su posición de que no están dispuestos a negociar ese adelanto. Nosotros sostenemos la firmeza, lo reiteramos en el encuentro para que lo escucharan las autoridades de la OEA que estuvieron presentes, de que ese era un objetivo irrenunciable, y lo reafirmamos públicamente
en la exposición a prensa nacional e internacional que esperó a la salida. Desde luego, ¿verdad? No podemos esperar que el canciller Moncada tome esa decisión o anuncie esa decisión, pero estamos clarísimos que la crisis de Nicaragua no puede resolverse ni se va a resolver con la permanencia de Ortega hasta el 2021. La consecuencia sería desastrosa. Hay un verdadero estado de necesidad en que se opere un cambio, y para devolver la confianza, la esperanza a la población nicaragüense y a todos los actores económicos y salir de la crisis, ese adelanto nosotros estimamos que es indispensable aprobarlo en su momento en la negociación. ¿Cuál es el siguiente paso? La OEA dice que en 6 meses podría concluir esta reforma, pero ustedes dicen que las negociaciones están suspendidas. Sin embargo, hoy estaban sentados ahí en la misma mesa con el gobierno. Vamos, ¿están en este momento negociando estos temas o no? En absoluto. Hoy fue una reunión informativa que la Alianza había solicitado. Si tú recuerdas, Carlos Fernando, en nuestra posición pública, en nuestro comunicado público del 11 de abril, incluso nosotros emplazamos al gobierno para que viniera la delegación técnica de la OEA y a este arranque. Y ese emplazamiento es lo que funcionó, es a lo que respondió el secretario general del Almagro, enviando prontamente al funcionario director de la oficina encargada de observación electoral y asistencia electoral, y se dio arranque. La mesa de negociación no ha arrancado. Estamos a la espera de que los testigos y acompañantes nos presenten una propuesta de implementación, como lo ofrecieron en un comunicado. Nos hemos reunido con ellos ayer, hoy de nuevo, y sabemos que están trabajando en lograr el consenso para que esa propuesta de implementación o de cumplimiento esté preaceptada por las partes, y una vez que ya esté preaceptada, poder retomar la negociación siempre sobre temas de implementación, porque es una posición firme de la Alianza, que no se puede avanzar a otros temas de la agenda si no se logra que se cumplan los ya firmados. Doctor, ¿pero qué es lo que está esperando la Alianza Cívica? Hace 2 días el doctor Tunerman dijo: queremos hechos, no anuncios de cómo se van a hacer las cosas. ¿Ustedes están esperando la liberación de todos los presos políticos, un calendario de liberación, un plan de liberación o anulación de los juicios políticos, el restablecimiento de las libertades? Bueno, el gobierno está incluso convocando a un juicio político contra Miguel Mora, Lucía Pineda y Edwin Carcache el próximo lunes. Entonces, ¿cuál es la medida que le permitirá a ustedes volver a esa negociación? Bueno, los testigos acompañantes, ante el incumplimiento del gobierno, han tenido que tomar una actitud más beligerante, más activa, y estarían proponiendo un plan de implementación que, dicho plan, debe traducirse en hechos concretos como los que nosotros buscamos. No es un nuevo compromiso, por lo que ya firmado no se han cumplido, sino fechas ciertas determinadas en que se procederá a la liberación y fechas concretas en que ya los nicaragüenses podrán disfrutar de los derechos y garantías que por la vía de facto, por la vía de hecho, les han sido suspendidos, y que inicia con la designación de un garante internacional que dé seguridad a los ciudadanos de que tendrán una autoridad respetada, conocida, ante qué recurrir cuando se estén infringiendo los compromisos de los acuerdos, que son los mismos contenidos en las disposiciones constitucionales. ¿Quién debería ser ese garante? ¿Es la misma OEA? ¿Es otra institución? ¿Ustedes han hecho una propuesta de quién debe ser el garante internacional? Nosotros hemos propuesto que debería ser la OEA. En principio, pues ya se ha trasladado esta propuesta para que se considere su aceptación oportuna. El gobierno propondrá a alguien, estamos esperando pues el nombre de quienes ellos consideran, qué institución consideran, pero si no se ponemos de acuerdo en uno solo, nosotros estaríamos defendiendo la idea
de que deberían hacer al menos dos para dar garantía a ambas partes de que esto va a ser una función de un organismo eficaz que tenga confianza de todos los ciudadanos, no solo de una parte de la ciudadanía. Entonces, en este momento, ¿ustedes están esperando que los testigos les presenten ese calendario, ese plan, o están esperando hechos del gobierno? ¿Cuándo esperan? ¿Cuál es el plazo de ustedes para esa respuesta? Bueno, ellos están trabajando, ¿verdad? Nosotros hemos estado en reuniones permanentes. Ellos también se han reunido con el gobierno, porque lógicamente hacerlo público, presentarlo, es una vez preacordado, cuando ya las partes estén, ¿verdad?, en un nivel de entendimiento que sí van a decirle sí a los testigos y acompañantes. Ya hay un avance sustantivo, ¿verdad?, que no me corresponde en este momento a mí hacerlo público, pero ya hay disposiciones, ya hay niveles de aceptación de ambas partes. Faltan algunos detalles, pero va en la línea de hechos concretos que den a los nicaragüenses la certeza que las cosas están empezando a cambiar. Eso es lo que dice el doctor José Palé, delegado de la Alianza Cívica en las negociaciones con el gobierno.